Yo me hice un aborto. Yo me hice un aborto. Yo me hice un aborto. Ilegal y en mi casa, sin asistencia médica, solo con el apoyo y el aguante de mis padres y mis amigos. Más allá de la ausencia de la otra parte en cuestión, que también fue violencia, viendo toda la situación desde afuera, encontré muchas otras situaciones agresivas. Violencia. Violencia fue el farmacéutico que se negó a vendernos el misoprostol, aún teniendo la receta médica correspondiente. Violencia fue ir a la consulta y hacerme una ecografía y no poder plantearle mis dudas y mis miedos sobre hacerme un aborto a ningún médico, por temor a ser juzgado o denunciada. Violencia fue colocarme la dosis de misoprostol en el baño de mi casa, sin saber si estaba haciéndolo bien. Violencia fue volver a trabajar a 2 días de abortar, por la imposibilidad de blanquear en mi trabajo lo que había sucedido. Y responder sí bastante a las preguntas de mis compañeros sobre si había descansado bien ese fin de semana o no. Violencia fue sentir fuertes dolores 3 días después y no tener a quién consultarle si eso era normal. Violencia fue correr a una guardia. Por miedo a tener que mentir diciendo que estaba embarazada y tenía pérdidas. Violencia fue que no me dieran ningún tipo de prioridad en la atención y que tuviera que esperar como el resto de la gente. Violencia. Un aborto ilegal es violencia contra la mujer que lo vive, contra las mujeres que no se animan a realizárselo por falta de información y llevan a cabo la tarea de ser madres, no por elección, sino por descarte. Violencia. Es violencia contra las miles de mujeres que no pueden pagar la caja de misoprostol, o no consiguen la receta médica para hacerlo, o se cruzan con farmacéuticos de mierda como el que nos cruzamos nosotras, y terminan muriendo en manos de hijos de yuta, que realizan abortos en condiciones paupérrimas de esterilización. Legalizar el aborto no va a aumentar el número de abortos que se realizan. Lo que va a aumentar es el número de mujeres que no mueren por realizárselo. Un aborto ilegal es violencia. Ninguna mujer se embaraza para abortar. Legalizar el aborto también es ni una menos. También es ni una menos. Ni una menos.